Bueno, buenas tardes. Después de esta entrevista, poco nos queda que decir a nos, porque explicounos estupendamente todo Elena Colmeiro. Ademais, con moita claridade, ainda que ela pensara que non. Bueno, vamos falar das mulleres e súa práctica artística e debate. Ainda que este casi veiro aquí. Escoitemos. Está entre nos. Que, bueno, Miguel Anxo non é artista. É historiador del arte, perdón. Que es tener dos caballeros ahí también. Sí, hombre, claro. Estar siempre las mujeres, pero somos artistas. Sí, sí, sí. Yo sí. Creo que ese es importantísimo. Sí, ¿verdad? Claro. No, no hacer la parte negra esa. No, no. Aquí podamos hablar de esto todo el mundo. Además, aquí vamos a hablar de lo que nos dé la gana. ¿Os parece? Eso, perfecto. Y ya está. Bueno, María José Díaz es escultora. Antes quería hacer una aclaración. ¿Por qué a las mujeres que trabajan con arcilla se llama ceramistas y a los hombres que trabajan con arcilla se llaman escultores? Ah, porque hoy mismo en el vídeo que pusisteis vos a Xavier Toubes, falaches de un escultor. Y a Elena Colmeiro llaman de ceramista. Elena Colmeiro es una escultora que trabaja por, como digo, a trabajar en otra cosa. Está en Chicago. Bueno, el caso es que parece como minusvalorar un poco ese papel, ¿no? É que pensamos, as escultoras están aí, plum, 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 nos imaginamos a Camille Claudel con Rodin, no, Camille Claudel modelaba, o sea, non tallaba a pedra, modelaba e logo se pasaba a bronce. Entón, quero aclarar isto porque unha cousa é a cerámica popular, a de Buño, a que sexa, que a repetición dunas fórmulas. Cando ti empezas a romper esas fórmulas, empezas a construir con o espacio, xa estás facendo a escultura. Cando aproveitas os defectos ou que xexa de a propio material, xa estás facendo a escultura. É dicir, a artesanía é unha repetición de fórmulas. A escultura é un experimento con calquera materia, pero con outras referencias. Unhas referencias, evidentemente, formales, espaciales, narrativas dunha linguaxe que se apoia en el propio material. Yo chamo a ti, ao mellor xa non te chamo escultora, pero a ela fai unha escultura, lo que entendemos por escultura, é dicir, unha forma no espacio, unha forma traballada, non encontrada, non superposto, que xese. Está, me explique ben. Bueno, María José Díaz, a que coñezo fai tempo, incluía algunha das exposicións que comisariei, que empezó siendo también ceramista, pero ahora usa todo tipo de materiales y no pretenderás que te llegue a todo esto que tiene todo el mundo que quiera consultarlo. Entonces, decir que trabajas con mucho material reciclado, que trabajas con una escultura, o menos lo que conozco, que es como una antiescultura, es una escultura etérea, es una escultura de un materiales transparentes, unos materiales de poco peso, que muchas veces pende de, sí, de o techo, que ahora te vas para no sé qué sitio, para Málaga, ahí me las den todas, porque sí.
nos os que quedamos aquí a chover, pero ti non sei que fuera a salir, pero te vas a Málaga todo ano, ¿no? O hasta o verano. Bueno, esa é mi presentación de María Xosé Díaz, que é unha gran escultora, por outra parte, pero xa está fora de los límites de o que entendemos con a palabra escultura. É máis de instalacións, de... hai unha mezcolanza, non? Aí entre a instalación, a escultura, ou máis ou menos, non? Pois de chelo, podría decir o mesmo, é dicir, hasta que punto é máis escultora esta que esta? Tú... Yo me escultora non soy. Non eres, non? Eres máis de instalacións, do recordo, no, de contar unha historia a través dunos materiais que ti elixes. Non é como a cerámica, que che ven un pouco o material a sinalar a forma. Ti elixes para contar algo, para unha narrativa, un micro relato, vamos a decir. Non? Sí, sí, onde sí. Interven o color, a forma, onde este, el propio espacio, xogas con ese espacio e con o que ti queres decir e con os materiais ou que xexa que son casi sempre materiais da vida normal, non? Objetos, bueno, cotidianos en la maior parte dos casos. Sí, sí, pero bueno, tamén elexidos un pouco non da basura. Con intención. Sí. Entonces, bueno, Chelo ten moitísimas exposicións, o mesmo que María Xosé. Ahora ven, voto de menos nesta biografía, que tampouco vou a leerla, porque é enorme, que non cites a última exposición que fixeches no CEGA con mi amiga Chus. No le he puesto. Non está aquí. Entonces, ¿para qué deixas? Que oh, he puesto un currículum actualizado. Ah, porque está al revés. Espera. Ah, no. A 93, venga. Me extraña. 93, se chamaba, ¿no? Se chamaba Chelo Matesán. Claro. Mis cosas en observación. Pues aquí no lo veo. No, aquí no está, no, 14. Pero lo ha visto todo el mundo, seguro. ¿Qué? Bueno, aquí no está. Ven, seguimos. Casigueiro, que también, por lo menos físicamente, no te conocía mucho, pero a tu obra ha sido durante mucho tiempo. También trabaja a cerámica, fundamentalmente, o trabajaste mucho tiempo, pero ya... digamos, en un sentido de instalación con a propia cerámica, é dicir, con colectivos de pezas, non? Que se articulan de determinadas maneiras e que eu recordo é sempre unha cerámica moi oscura que logo nos cuentas como consigues ese color de un hierro moi oscuro. A veces parecen de ferro. E moitas delas teñen ese sentido dunha arquitectura en pequeno, non? Sí. E que, bueno, tamén fixeches moitísimas exposicións e a tua obra forma parte, como os tres artistas que están aquí, pues, de coleccións prestixiosas deste país. E que vou a decir de Miguel Anxo Rodríguez? Aparte que profesor de teoría de arte e outras ervas que che toca por aí, pois leva moitos anos de profesor, fixo a tesis sobre escultura galega contemporánea, é un gran emprendedor de cursos, de encontros para discutir sobre problemas de arte. Por exemplo, canales alternativos de creación, unha aproximación histórica que ven dun proxecto de investigación onde ele estuvo tamén como profesor e que
forma parte do noso equipo Artecón. Artecón é o noso equipo de investigación que tivemos bastantes, como 10 ou así, temas de investigación moi ben pagados e moi ben. Traballamos moito nisto. Escribiu en moitas revistas. Hoxe ven a falarnos de arquitectura, de escultura, da escultura galega, non? A mirada do observador, a mirada do observador que... A mirada do observador. Atento, do observador. Bueno, pois, empezas ti, nos das así un panorama un pouco xeral da práctica da escultura en Galicia ou... Bueno, vale, pois nada, pois vamos a empezar entón. E, nada, primeiro, agradecer ao Consello da Cultura Galega, especialmente a Natalia e a Chus, pois a invitación a participar nas jornadas, que, ademais, bueno, no momento no que me o comentaron, pois, obviamente, xa dicen que sí, aceptei por a oportunidade de ver a Elena Colmeiro outra vez, que traballara, bueno, se ver así, tamén tiveron os contactos cando estaba facendo a tese, acórdome que fora sempre moi, moi amable a hora de atenderme, nas preguntas, eu... de xoven investigador que estaba aí medio perdido buscando datos, ¿no? E entón, pues, para mí, a oportunidade de estar aquí e volver a escoitala e vela, pues, como sempre, tan activa e tan fresca, como pues, me parece fantástico. E por eso, bueno, agradezo pues, esa oportunidade, ¿no? Entón, bueno, unhas cantas notas, poucas. Vamos a ser breves porque creo que o interesante é que haxa debate, ¿no? E que haxa diálogo. Entón, simplemente, máis que un relatorio ou tal, vou facer unha reflexión, simplemente unhas reflexións, ¿no? Eu creo que non deberamos nunca perder de vista que a evolución que tivemos aquí na práctica artística, especialmente no que ten que ver coa escultura, a evolución en apenas 30 anos foi radical, foi fulgurante. Aquí pasamos casi en 30 anos e fixemos o percorrido que en outros lugares casi levou 100 anos, ¿no? Todo que o século XX, ese percorrido fixose no noso contexto en apenas 30 anos, dos 70 ao 2000, cambiaron moitas cousas, cambiaron moitos, non só cuestións de contexto, sino cuestións de pensamento e de maneras de traballar, ¿no? Entonces, penso que esa é a primeira reflexión que debíamos facer, e neste contexto, a obra de Elena Colmeiro, pues, sempre, eu creo que sempre se destacou pola súa liberdade, ¿no? Solamente cando preguntaba Ana Romaní sobre que distinguiría a trayectoria de Elena Colmeiro, ¿no? Tan difícil resumir todo nunha palabra, ¿no? Pero bueno, creo que ao final o concepto estábamos todos máis ou menos intuindo, adivinhando, e era o concepto de liberdade, ¿no? De saber traballar con liberdade, ¿no? Pois esa liberdade foi un dos puntos que marcou a innovación na práctica escultórica ao longo de moitos anos en Galicia, ¿no? Realmente, si temos que falar dunha especie de brevísimo resumo da práctica escultórica e da práctica artística nas últimas décadas, o que debemos falar é realmente dun cambio do que era a atención, sobre todo, á técnica, á corrección técnica nas obras tanto de pintura como de escultura, ¿no? Unha corrección técnica, realizar ben as obras, ¿no? As pinturas ou as esculturas correctamente, cunha boa técnica, cando a innovación principal que se entrevía era a abstracción, tal vez, nos anos 60, 70, a gran obsesión era ser moderno a nivel formal, pero a nivel técnico tal vez non tanto. Realmente, as principais aportacións a veces viñan desa entrada de imperfeccións, accidentes, ¿no? Entón, esa idea que sempre tivo Elena Colmeiro de aproveitar o erro, a imperfección, o que está roto accidentalmente, incorporar a obra, realmente eso é un síntoma, eu creo que do mellor da evolución e da innovación na arte ao longo de moitas décadas, ¿no? Ao longo de nas décadas dos 60, 70, eu creo que os artistas máis interesantes, máis innovadores, foron os que souberon aproveitar esa idea do erro, do accidente, elementos imprevistos que se podían ir aproveitando para a obra, ¿no? E despois xa, realmente, nos 80, nos anos 80, realmente foi a irrupción das novas
tendencias tipo neoexpresionismo o transvangarda, fixo no noso contexto que a nivel de procedimentos e de maneras de traballar se volvera un pouco a deixar falar o material ou a deixar ou a experimentar máis, tal vez experimentar máis con modos de facer arte, facer escultura dun xeito máis heterodoxos, por así dicilo, con materiais moitas veces materiais tradicionais, así entre comillas, ¿no? Madeira ou pedra, pero traballados dun xeito como moi heterodoxo, aberto, ferramentas moitas veces que non eran as propias do mundo da arte, ¿no? E que eran máis ben dos oficios populares, por exemplo, pero que daban sus herencias a nivel formal, ¿no? A nivel estético, ¿no? E logo xa nos 90 cambia todo. Eu creo que nos 90 xa chegan e irrumpen xa realmente as novas tendencias. Se empezas a observar máis atentamente a parte reflexiva e entón é aí que nos atopemos, por exemplo, con situacións contrastes tan evidentes, tan grandes como, por exemplo, cando pola mañá Yolanda Raz comentaba, ¿no? Que para traballar, por exemplo, ela o que pensaba sobre todo que o seu traballo artístico comezaba no pensamento, ¿no? Ese lugar onde está, por exemplo, o pensamento dentro do proceso artístico. Eso foi o que creo que a irrupción máis forte que hubo nos últimos anos, a partir dos anos 90, sobre todo, e eso se nota moi ben nas facultades de Belas Artes, ¿no? Que todo se ve influencia do arte conceptual, o da minimal, land art, todo eso entrou como? Pois facendo que o pensamento, o elemento discursivo, se antepusera ao proceso. Moitas veces era antes pensar ou intentar, ou a partir dos anos 90, ¿no? O sea, as novas xeracións de artistas eu creo que van moito van por aí, ¿no? Non quere decir que non descarten esa idea de atopar, de novos achádegos, pero sí que nos novos sistemas de ensino, nas facultades, ese elemento reflexivo se intenta poñer ao principio e a partir de aí elaborar pezas en calquera tipo de material, ¿no? Entón, eso eu creo que foi o cambio máis drástico e iso ten moito que ver tamén coa implantación das facultades de Belas Artes, ¿no? Pero recordaba, en relación con isto, uns escritos, unhas palabras do crítico de arte norteamericano Harold Rosenberg, que a principios dos 70 decía que o que diferenciaba os novos artistas, esos do minimal art, conceptual e todo isto, ¿no? Os novos artistas dos artistas do expresionismo abstracto, decía, unha das principais diferencias é que os novos artistas, casi todos, estudiaron na universidade. Pasaron por facultades de Belas Artes. Mentres que os grandes artistas do expresionismo abstracto, non, era distinto. Traballaban, formábanse de moitos xeitos diferentes, ¿no? Quero dicir, aí seguramente está ese punto de inflexión que fai que haxa, moitas veces, tanta distancia entre a obra duns e de outros, ¿no? Que se haxa tan diferente, ¿no? que houbera un corte, ¿no? Unha percepción dun corte moi grande, ¿no? Por esa acentuación dese elemento como moi reflexivo, moi, ¿no? O poñer antes ese elemento reflexivo, ¿no? Poñer anticipar esa parte do pensamento, ¿no? Do discurso, ¿no? En aquel momento, uno parece que elegía un material y se supeditaba ese material. Entonces se hacía experto en el conocimiento de ese material, ¿no? Como ella, que conoce todos los secretos de la cerámica, ¿no? Y posteriormente, lo que tú comentas, ¿no? Al priorizar las ideas, se supedita el material a una idea de proyecto, ¿no? Algo más específico. Y yo creo que ahora mismo sí que vuelve a haber una cierta recuperación de ese aspecto sensible de los materiales, que yo creo que también es positiva, ¿no? El insistir en el trabajo de estudio y en el enfrentarte al material. Y también yo me identifico con ella en una parte, no solamente con el uso del material, que yo, bueno, soy bastante infiel a un material concreto, pero sí en el conocimiento profundo o en la reflexión sobre un procedimiento. Que al enfrentarte a lo que un procedimiento significa desde todos los puntos de vista, hace que el objeto en ese, como ella comentaba, ¿no? El enfrentamiento en el taller al objeto y a lo que va a salir, si no sale bien,
cojo la radial, que ojalá que pudiera, y cargártelo, ¿no? El estar atento a la improvisación, a lo que va saliendo, eso no significa que dejes de un lado las ideas o los conceptos, pero yo creo que a veces el concepto se va tejiendo con un trabajo de taller que es de que proviene del dominio de los materiales y del conocimiento de lo que estás utilizando, ¿no? Entonces yo creo que el separarlo no es... El concepto del proceso no se puede separar. Está todo unido, está todo unido. Y la ideología también está unida. Entonces a veces el agarrarse a una cosa ahora mismo, en la actualidad, yo creo que es perjudicial para sí, sí. Nada, más que nada, pienso como diferente énfasis, ¿no? Que antes o predominio estaba tal vez en ese apartado manual y procesual... Y ahora el predominio se empezó a, bueno, se desplazó cara a esa parte, pero nunca, obviamente, nunca está solo una parte, claro, obviamente, siempre, todos los artistas históricamente siempre pensaron y reflexionaron sobre lo que estaban haciendo. Y esa reflexión siempre estuvo, ¿no? O que pasa es que tal vez ese nivel de reflexión o de conciencia sobre lo que van a hacer es distinto, ¿no? Es que a veces el anteponer la idea es como no hago nada hasta que sé exactamente cómo va a quedar. Y lo mando a hacer, que esa es otra cosa que se hace, ¿no? Entonces son como formas de trabajar distintas y yo creo que son tan válidas unas como otras. Y en las facultades, pues no sé si será eso debido a las facultades, ¿no? Que las ideas... Es sospeito que tiene que ver. Puede ser, puede ser. Yo pienso que... El artista, digamos, entre comillas, es bastante difícil de catalogar, porque al final es una persona bastante individual, muy personal, entonces es difícil de catalogar que si hace esto o hace lo otro. En ese sentido, creo que la trayectoria es bastante personal. Si no tienes en cuenta eso... Me parece que caes en quizá no hacer una obra tan personal, que quizá es lo que se espera, de que tú abras visiones diferentes, y creo que eso sería importante. No tanto, bueno, no sé si me sabré explicar, que te ubiquen en una escuela, en un movimiento determinado, que te dejes llevar. Yo creo que eso quizá lo haces cuando eres joven, porque estás buscando, digamos, pero pienso que si después... Tú no apuestas por algo tuyo, da igual que sea llevar con los materiales o una línea, una idea determinada, entonces ahí quizá ya no consigues tener una obra un poquillo potente, ¿no? Creo. Bueno, puede ser. ¿No? Sí, bueno, estoy en dos preguntas. Es que como me has aludido, quería comentar una pequeña cosa. Independientemente que cada persona tenga su propio método de trabajo, ¿no? Tú has comentado que yo ponía primero la idea y después la obra. Es decir, primero el pensamiento y luego el hacer. Vamos a ver, como estamos hablando con un lenguaje, el hablado, de otro lenguaje, que es la escultura en este caso, que es de lo que yo hablo, y tienen... estructuras y formas de funcionamiento totalmente diferentes. Es decir, el lenguaje hablado es lineal, temporal, hay un antes, hay un después. Funcionamos con relaciones dicotómicas, pero si tú pones la I y la O de la idea y la obra, parece que primero está la idea y luego está la obra. Pero como en el proceso, el pensar genera hacer y el hacer transforma el pensar. Y eso es un todo continuo. Cuando tú estás en un... Y es una cadena infinita, cuando tú te pones en un punto, no hay un antes ni un después, sino que todo eso es un todo continuo que se realimenta constantemente. Por lo tanto, luego en esa situación, cada artista decide un poco su método, dependiendo concretamente del planteamiento que tenga. En unos casos pondrá más acento en el pensar, pero nosotros no hacemos filosofía. Nuestro pensar tiene siempre que encarnarse a través de unos materiales, de unos procesos y unas formas. Lo que está claro, y esto para mí es evidente, es que la facultad, la creación de la Facultad de Bellas Artes, sí que ha hecho una transformación muy importante, digamos, en las nuevas generaciones de artistas, ¿no? Yo creo que bueno, en eso tenemos parte, yo creo que un poco
todo el profesorado que nos hemos implicado en cuerpo y alma, ¿no? desde el principio. Pero simplemente quería aclarar esa cuestión. Bueno, a medida que vamos falando, bueno, pues digamos que son un exemplo do tempo e que podía resumir todo isto que estamos falando, non? Porque eu non fui a Facultad de las Artes, primeiro que non había aquí, cando tuve a oportunidade de irme, bueno, pues creín máis interesante quedarme no país por circunstancias, que non venía o caso. Entón, pero sí que tiña unha relación coa Arxila, porque eu nací en Mondoñedo e cando iba á escola de pequeno, pues tiña que pasar por diante de 4 ou 5 obradoiros de cerámica tradicional que ainda existían, agora desapareceron todos, ¿no? Entón, a mí era moi grato pasar por ali, sempre me daban un cacho de barro e que non chegaba a cocer, pero sí que traballaba, o sea que digamos que é un contacto coa Arxila moi 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 natural e espontáneo, ¿no? Sin forzar. Cando non decidí ir a Madrid, os meus compañeros decidí ir á Facultad de Bellas Artes a Madrid, eu decidí quedarme aquí e tuve a sorte de ir a Sargadelos, ao Seminario de Estudios Cerámicos. Co cal, pois seguí en contacto ca cerámica desde un xeito completamente diferente, porque por ali pasaban todos os ceramistas contemporáneos do Estado, por un lado, e por outro lado, non só ceramistas, sino que pintores, escultores, o sea que era unha fonte de coñecementos que tiña a man, ¿no? Entón, todas as primeiras obras que fixen hasta prácticamente os anos 80 son pezas porque eu tiña unha necesidade de expresarme, utilizaba o barro porque eu tiña preto, ¿no? Pero eran de un carácter puramente intuitivo. A partir de finales dos 80, estuve nunha beca en Madrid, tuve a posibilidade de viaxar bastante polo estranxeiro e entón, eu como tiña moita curiosidade, visitaba con frecuencia as exposicións, non de cerámica, sempre me interesou casi tanto calquera outra disciplina que como a cerámica, ¿no? Todo o que tuve a querer coa creatividade, ¿no? E a medida de que me vou formando por sobre todo visualmente, a través dos museos, das exposicións, tamén da lectura, obviamente, pois cambio ou vou mudando o sistema de traballar, que é un pouco a evolución que estamos vendo aquí. E empeza a xurdir tamén a idea previa, ¿no? Empeza a ser unha obra moi narrativa e tamén empezo a veces botar man de elementos e de linguaxes que en aquel momento nos utilizaban normalmente os que nos chamaban ceramistas, ¿no? Digamos que hai un desapego e unha falta de prexuicios que che van dando contacto con outras disciplinas, ¿no? Hasta o punto de que en moitas ocasións boto máis de elementos industriais, prefabricados, e que mesturo unhas veces con elementos cerámicos, outras veces non, pero que esa fonte de conocementos que quizá eu non tiña porque non fun a ninguna facultad, se fixera a especialidade de cerámica na escola un Falcón en Lugo, pois tamén me foron ampliando o campo de visión, o cal tamén foi mudando o xeito de expresarme, ¿no? Que ven sendo un pouco todo este recorrido do que estamos falando, ¿no? O cambio ese tan grande que ti decías un pouco na evolución do meu traballo se ve perfectamente. E creo que non é só no meu, tamén nos meus compañeiros e compañeiras da época. De feito, a maioría, moitas das ceramistas, moitas das escultoras e escultores, pero sobre todo escultoras, que se iniciaron en cerámica, tamén escultores, vamos, pois, pasado un tempo, abandonan a Arxila, algúns de xeito definitivo, outros non, e acaban traballando con materiales máis diversos. Yeah. Pero, aún así, as túas pezas teñen ese cor. Sí. Como faz? Sí, bueno, a explicación da cor es vai ser un pouco un secreto. No, vai ser un pouco unha anécdota a voces porque eu teño comentado varias veces, eu son daltónico. Cocal, teño pasado moitas horas facendo probas de cor e eu rexeitaba.
xa, non me gustaban. E entón, acostumaban a pasar polo taller moitos compañeros vinculados á plástica, e o que eu tiraba, a veces me decían, coño, pero isto como tiras isto? Pero isto é unha preciosidade, isto non sei que tanto, non sei quanto. E, sin embargo, os que eu elexía, pois, que me parecían realmente interesantes, pois, a ele, en realidad, non xes parecía que tiñan tanto interés, non? Entón, a mí eso me deixaba como un pouco noqueado. Eso unido a que toco aspectos sociales bastante dramáticos, o cala color escura axuda a potenciar ese intento de dramatismo, bueno, pois casi fai que me achegue a ese color, que logo prácticamente é bastante recoñecible, non? E por outro lado, tamén visto co tempo, penso que igual en principio os que nos iniciamos en cerámica, tanto homens como mulleres, non só tiñamos a necesidade de ir buscándonos un oco na plástica, non? Sino que aparte tiñamos que convencer a veces a xente moi seria de que o material cerámico podía ser un material como outro calquera. Eu nunca entendín como a un señor que traballa en madeira era escultor e un señor que traballaba con cerámica, pois era ceramista. E o ceramista, ademais, sempre iba unido a un sentido peyorativo da palabra, ¿no? A artesanía. O cal, a Elena Colmeiro foi unha visionaria porque eso tuvo claro desde o primeiro momento, ¿no? O seu caro lle costaría tamén ir convencendo por aí. Incluso a moita xente seria e respetada do mundo da arte, ¿no? Bueno, tanto María Xosé como Chelo, parece a min, o sea, estamos hablando de escultura, pero a escultura corresponde a unha categoría de belas artes que é o bulto tridimensional no espacio como algo cerrado, ainda que sexa aperto, pero que ten tres dimensións, por eso eu decía que era escultora. Vosotros vos non sei como chamaros, porque como é a escultura no campo expandido, non? Escultura xa campa por seus respectos, ahora chamamos escultura, xa non se pode chamar escultora, máis ben son artistas, non? Entón, falaste un poquinho da túa obra, ese cambio desde o mundo da cerámica. Yo al revés, yo fui a Barcelona porque quería ser pintora, bien. Y efectivamente yo hice Bellas Artes en Barcelona, pues aquello de dibujo de estatua, modelo, toda esta historia. ¿Qué pasa? Que en Barcelona, en los años 70, había todo un mundo que realmente desde aquí yo no, ni sospechaba. Con lo cual, te encontrabas que en la Escuela de Bellas Artes era una enseñanza muy académica, muy reglada, que realmente a mí me interesó también, ¿eh? No, pero salías fuera y había todo un mundo de muchas galerías, mucha obra para mí matérica. Había, los catalanes son muy amantes de sus tradiciones y su artesanía. Entonces había lo de la cerámica de la Bisbal, algunas otras que ya no recuerdo. Y había gente nueva que estaba como haciendo obras con, digamos, que podríamos llamar artesanas, pero dándole una visión muy diferente, ¿no? También había gente que hacía tapices. De alguna manera te encontrabas con una enseñanza académica y todo un mundo de expresiones que estaban en la calle. ¿Qué pasó? Que yo pasé de hacer bellas artes a hacer pintura, me dieron el diploma, salí y quizá también porque iba un poquillo de hippie, o sea, aquello de volver al campo, toda la historia, yo entré en el mundo de la cerámica porque yo quería hacer cacharritos. Yo me encantaba aquello de poder hacer algo que después tuviera un sentido utilitario, que lo pudiera hacer con las manos, que además el barro representaba que con muy pocos elementos yo podía
conseguir mucha expresividad, porque al final, ¿qué era? Era tierra con agua, lo dejaba secar, después con el humo conseguía una cerámica negra, con lo cual me parecía que el rollo de cocer tenía para mí, era como una aventura, yo no sabía si al final cómo me iba a quedar el material. Esta historia de aventura a mí creo que a lo largo de todo lo que yo he hecho es lo que me ha ido, que no he sido capaz de poder de dejar continuar esta historia. O sea, yo he llegado a tener momentos de sentir verdadero vértigo porque yo no sabía dónde ir. De tal manera que pude haber hecho una trayectoria pensada, repensada, voy a hacer esto, lo otro y tal, pero sin embargo yo he preferido dejarme llevar por mi intuición, por el sentido del juego que tiene para mí el arte, la aventura personal, y de alguna manera pienso que ni me puedo clasificar, ni puedo expresar tampoco ni dónde empecé ni dónde he llegado. Yo estuve 10 años haciendo cerámica, creo que lo he dicho muchas veces, hasta que un día llegué al taller y el barro ya no me dijo nada más. O sea, mientras el barro me fue diciendo, yo fui haciendo. Fui haciendo primero cacharros utilitarios, después fui cerrando las formas y llegó un momento que pensé que quizá había otros materiales que quizá fueran más expresivos para lo que yo quería continuar. Y ahí, pues, en fin, empecé la historia de primero cogí el plomo, porque también tengo que decir que para mí realmente lo que he ido buscando siempre ha sido una manera de plasmar la luz. Por ejemplo, la cerámica negra, bruñida con una piedra, va facetando la luz. Es negra, entonces tiene un brillo sobrio, un brillo muy sutil. Después pasé al plomo. El plomo es ese gris plomizo que yo le daba con estaño y conseguía ese contraste entre el brillo y el plomo. O sea, que yo siempre he estado con los materiales. Vale. Después pasé al cáñamo. Era otra manera de captar la luz. Con lo cual, a mí no me ha importado pasar de un material a otro. Siempre he ido, me da la impresión, que he ido persiguiendo una serie de rollos bastante clásicos, como es la luz, por ejemplo, el movimiento. Me ha gustado siempre hacer cosas con agua, cosas que se mueven, por eso he hecho muchas cosas que cuelgan. Me han gustado las transparencias, sigue siendo también un modo que, por otra parte, en la época en que yo hice con plásticos, que rayaba y tal, estaba también en un momento en que, de alguna manera, siempre he intentado esconder un poco mi personalidad. Aunque hablo mucho, me gusta más ocultar un pelín. Y quizá ahora que estoy por Málaga, por Andalucía, que hay tanta luz, pues tengo una obra bastante luminosa, me encanta el color, o sea que he ido pasando según he ido viviendo. Y yo, en fin, esto es lo que yo puedo decir de mi obra. Vale. Bueno, mi formación fue en la Universidad del País Vasco, que estudié en la Universidad del País Vasco, y en aquel momento los artistas de mi generación no cogíamos escultura como especialidad, porque la escultura en aquel momento eran los materiales nobles, era el metal, la piedra y la madera. Y pues en aquella generación teníamos como cierta aversión, yo creo que por impotencia, al poder controlar y dominar esos materiales que eran como tan, tan fuertes, ¿no? Tan duros. Entonces, la mayoría de los que teníamos ciertas aptitudes para la escultura o cierto interés en la escultura, nos íbamos a la especialidad de pintura. Artistas de mi edad, pues muchísimos. La mayoría estudiamos pintura, yo hice pintura y audiovisuales como algo, bueno, un experimento que no he utilizado en muchas ocasiones. Y lógicamente, al interesarme en la escultura y escapar de alguna manera de esos materiales que me producían tanto miedo, ¿no? Coger una máquina de soldar, el coger, el poder dominar aquella cosa tan pesada, ¿no? Tan fuerte, pues me acerqué al objeto, porque el objeto ya llevaba implícito un contenido, unas vivencias, unos significados, además de llevar también implícitos una serie de características que tenían los propios materiales, ¿no? Si era de plástico, era de tela, era de... Y
de dónde provenía, toda la narración que iba unida al objeto, pues se convirtió en algún momento un tema de interés para mí, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, yo creo que ese enfrentamiento con el material, el sacar rentabilidad en el taller, para mí el taller es muy importante, el ir a producir o a no producir, solamente a sentarme ahí y ver qué va a pasar, pues yo creo que ese lado lo desarrollé de alguna manera a través del procedimiento de la costura o de las telas, ¿no? Que yo creo que ha sido mi caballo de batalla durante toda mi trayectoria artística, ¿no? No sé si me gusta o no me gusta a estas alturas el verme supeditada al uso de un procedimiento. He pasado todas las etapas con ese procedimiento, desde odiarlo a muerte hasta amarlo y decir, bueno, pues no pienso hacer nada que no sea a través de este material. Y bueno, eso implica que aunque ha estado ahí presente, no he mostrado siempre mucho cariño hacia él, ¿no? De hecho, odio coser, pero en cambio me gusta utilizar la tela como si fuera pintura, porque me gusta pintar y me gusta utilizar los objetos como si fueran esculturas, porque me gusta la escultura, ¿no? Y me gusta trabajar sobre todo los temas que conlleva la pintura y la escultura, como el espacio, la luz, el color, todo lo que estamos mencionando, los materiales. Para mí todo eso es importantísimo. Yo creo que un artista no puede decir nada si no tiene un conocimiento profundo de las técnicas y de los medios que está utilizando y de lo que significan, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco, básicamente. Sí, bueno, yo apoyo lo que dice Miguel Anxo, porque efectivamente, aunque aquí hay como una resurrección de las artes plásticas en Atlántica, en los años 80, cuando hay autonomía en Galicia, hay una democracia, ahí hay un cambio profundo, pues esos artistas casi ninguno estudió efectivamente en Bellas Artes. Y muchos de ellos, o algunos de ellos, vienen como las generaciones anteriores de talleres, de canterías, de artes y oficios, o porque había cosas de maderas, sí, en su casa y vienen de por ahí casi todos los artistas de Atlántica, escultores, ¿no? Casos así más representativos, Leiro, pero la abuela de Leiro tenía una cosa de hacía santos y cosas de esas. Entonces, yo creo que el gran cambio se opera a partir de la Facultad de Bellas Artes. Porque, fíjate, tú estudiaste Bellas Artes y tú también, pero fuera de Galicia. Tú ya no tuviste ni oportunidad. Entonces, esto, ahí yo creo que lo que decías, se empieza a pensar, se empieza a tener como una cultura mucho más amplia en el sentido de la literatura, de la filosofía, incluso de la estética, de la teoría del arte, que está ahí gravitando. Sí, hombre, es algo yo creo que va con los tiempos también. También, claro. Se ha ido haciendo todo, sí, casi en todos los sitios. Ya, pero una cosa es tener una escuela y otra no. No, desde luego aquí yo creo que ha sido muy importante el tener, claro, una facultad. Pero incluso depende qué modelo de facultad de Bellas Artes, porque había, o más normal, igual hasta principios de los 90, eran facultades de Bellas Artes bastante anquilosadas en procedimientos más o menos tradicionales. Y en muy pocos años, tal vez no en la década de los 90, se fueron actualizando a un ritmo radical. Y entonces ahí, de ahí que, por ejemplo, aparecerán asignaturas de estas tipo optativo o para de estos interdisciplinares, aparecer alguna asignatura de filosofía o de teoría de arte o de... en ese sentido me refiero a entrada de componente reflexivo, sí, nas facultades. No, no quero decir que antes os artistas non leran, que sí que leían, sí, sí que leían moito, tanto literatura como filosofía como outro tipo de ramas, pero digo que hubo un cambio sustancial no momento no que as facultades empezan a introducir asignaturas que son máis de tipo teórico a par das asignaturas máis procedimentais, ¿no? Miguel Ángel, me gustaría que Casilleiro explicara un pouco
porque el sinacoido que encabeza, en mi opinión, ¿no? Desde fora, que en Galiza sí que houve unha permanencia do mundo de toda a arte que se chama Cervo, Laboratorio de Formas, Centro de Estudios de Formas e Sargadelos. E que eso conectou, primeiro, cos que tuveron que ir a América, que revertiron, a pesar do exilio, a súa capacidade económica e, sobre todo, o seu coñecemento, para que houbera unha línea de continuidade. E eu, nese sentido, me gustaría moito que falara Caxigueiro do que foi aquelo, sobre todo agora, que estamos a piques de perdelo, se non o perdimos. Verdad. O meu penso que foi unha fonte de coñecemento fundamental, sobre todo nos 60 e nos 70. Sobre todo nos 60 e nos 70, non? Eu tuve a oportunidade de estar ali 3 anos no Seminario de Estudios Cerámicos, 3 anos, non? E o que comentaba antes, non? Por ali estaba pasando, pois, prácticamente todos os artistas, polo menos os ceramistas contemporáneos. Elena estuvo. Todos. Elena, bueno, pues pasaba con moitísima frecuencia, non? Pero non solo ceramistas, estuvo Teiza, xente da literatura, que incluso logo facía proxectos, xente allea completamente a plástica, non? O caso de Camilo José Cela, que falábamos xa a hora de xantar, non? Pois que de alguna maneira diseñou, entre comillas, pero de alguna maneira diseñou unha vaixela que era prácticamente realizable porque non tiña ni idea de cerámica e xogaba con planos imposibles de facer, pero que ano tras ano sempre había alguien que viña becado e tal e iba traballando sobre ela e dándolle unha forma para que aquilo fora posible facela nun molde, non? E efectivamente ali, constantemente, por lo menos nos 3 anos que eu estive, pasaban, era raro o mes que non había algún artista plástico, non? Se pasaba unha semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, e ese ir e vir, logo estaban as experiencias de Tecnoloxía Escola Libre, que era unha posibilidade destinada a xente que tiñen inquietudes artísticas, non únicamente para ceramistas. De feito, todos os anos se seleccionaban un tanto por cen elevado de estudantes ou de becaos, non? Que non tiñan nada que ver coa cerámica. E, sobre todo, sempre había un cupo para xente relacionado coa pedagogía, non? Que, de alguna maneira, todas esas experiencias logo se transmitían en colexios, institutos, facultades, etc. Anteriormente a miña estancia, bueno, pois non hai máis que darse unha volta por aquela sala de exposicións que teñen, por certo, en unhas condicións penosas, porque ali está toda a memoria da museo. Sin aquel museo que está. No, me refiro ao que había en Sargadelos. Ah, e está. Está todos os que iniciaron ese cambio a cerámica artesanal, a cerámica contemporánea, empezando por Elena, todo o mundo. Creo que toubes moitísimas ocasións. Cando eu o coñecín, xa estaba viña de Londres, pero que xa tiña unha trayectoria, non? Cando foi ali. Pero xente de Sudamérica, xente do Xapón, quero dicir que foi unha posibilidad grande que eso desapareceu neste momento. O sea, a raíz de Sargadelos, bueno, pues, creo que o importante de toda esa experiencia, a parte do que foi a industria, ¿no? Como innovación, foi a posibilidad, por un lado, de posibilitar dun xeito gratuito e solidario todo aquel espazo a todo tipo de artistas de distinta procedencia e, por outro lado, editorial, ¿no? Que tamén é unha cousa que foi fundamental, que ahora mismo tamén se acaba de perder. Eso que estás dicendo, me alegro que lo digas, porque non se ha dicho e, además, non lo dejo. Es un reconocimiento a que a Sargadelos lo desinteresado, al contrario, lo que pudo aportar a los que nos ha ayudado muchas veces de estar temporadas allí, uh-huh. Y además podías pasar temporadas indefinidas, sí, llegado claro. El momento, ¿no? Y eso es muy importante que lo digas, si no se dijo, y me alegro que tú lo hagas, porque
es un factor importante y reconocerle en ese sentido a Díaz Pardo, que fue el promotor de todo. Y a Melina. Bueno, y a Melina. Digo, sí, 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 está bien. Pero bueno, lo digo porque en el... A Mimina como colaboradora, pero el que mandaba era Díaz Pardo, ojo, no era Mimina, eso está claro. Pero bueno, está muy bien que la menciones porque ella colaboraba y ayudaba y tal. Pero bueno, yo estaba hablando del promotor de la idea, era esto. Y... Pero me alegro que lo digas, que no se ha dicho. Y como otra cosa que ya no tiene que ver con Sargadelos, ni Díaz Pardo, ni Mimina, como otra cosa que me gustaría aquí... No sé por qué hacer ese reconocimiento. Cuando Hilarri fue director del Museo de Castrelos, que nunca fue reconocida su obra... Sí, ahora sí. Que, no sé si digo... vamos, lo que quiero decir y hacer un reconocimiento aquí público. Cuando Hilarri era director del Museo de Castrelos, yo hice mi primera exposición en Vigo, no mi primera, en el año 70. E Hilarri... Yo no conocía a Hilarri, e Hilarri, la obra mía que hay en el Museo de Castrelos, fue Hilarri el que mandó que se comprara. Y eso para mí, pues no lo he reconocido así públicamente y ahora aprovecho a reconocerlo. Eso lo tuvo Hilarri. Le gustaron unas cosas que son las que tiene el Museo de Castrelos y que Hilarri mandó que se comprara. Nada, con esto es un recordatorio a Hilarri, que fue uno de los hombres que realmente trabajó desinteresadamente y además con un conocimiento y una atención hacia los artistas importante. Yo añadiría eso, Elena. Añadiría. No, que si Caixa Vigo, bueno, como se llame, ¿cómo? Caixa Nova, tiene la colección que tiene. Lo más importante de su colección se lo debe a Hilarri. Y eso está reconocido públicamente, porque fue el que compró las mejores obras que estaban en Castrelos, como dices tú, ahora ya no están. Ya. De Souto, de Colmeiro, de Soane, fue Hilarri. Después ya se compraron más a voleo, pero el grueso de la colección está ahí y está gracias a Hilarri, evidentemente. Bueno, e quería simplemente un inciso, facer unha relación que non ten nada que ver co arte, pero sí con Sargadelos e coa muller, non? Digo ca muller, que cando fui a traballar ali, cando non quixen facer o examen de Bellas Artes, porque me parecía demasiado formal todo aquilo, non foi por outros motivos. Bueno, podría haber outros motivos, pero... Pero un deles era eso, que aquel sino tan reglado, a mí non me chamaba para nada, había como estaban preparando os compañeros aquelas manchas, me parecía todo aquel unha locura, vamos. E vou a traballar ali, o tratamento que se lle daba en aquel momento a Sargadelo, a muller, non tiña nada que ver co que se lle estaba dando en ninguna industria da zona. É dicir, a muller tiña un contrato legal, que prácticamente non existía, con un sueldo base legal, que para aquel momento na Mariña era impensable. De feito, había auténticas peleas por poder entrar a Sargadelos, porque xa non é que... Claro, claro. Eso é un castigo. Sí, supoño que sí. Bueno. Cando non habían políticas culturais, que estaba, e casos puntuais como Ángel Hilarri en Vigo ou algún outro caso así moi puntual, ¿no? No caso de Ángel Hilarri, aparte foi que quen favoreceu todas as exposicións ao aire libre da Praza da Princesa, que tamén foron unha das poucas iniciativas onde os artistas sacaron a arte á rúa, ¿no? Pero sí, non había casi nada, e sin embargo Sargadelos, aparte de darlle posibilidade aos ceramistas de traballar, experimentar, utilizar outro tipo de fornos, ¿no?, de moi boas condicións. Aparte, todo o labor que fixo de traer a conferenciantes, investigadores, profesores de arte, sociólogos, arquitectos, e reunilos nos veráns, crear ese foro interdisciplinar, ¿no? Esa idea da interdisciplinaridade que foi chegando tarde, mal e arrastro, ¿no? Eso xa estaban facendo en Sargadelos nos anos 70.
por cierto, ¿dónde está el museo ese que tenían, que toda la obra que fue quedando allí? ¿Quién la tiene? ¿Dónde está esa obra? Sí, allí, ¿no? Yo en el museo creo que de Carmasede. Sí. ¿En dónde dices? No, no. No vaya a Uruguayo, todo aquello que había en Uruguayo. Seguimos hablando de Cervo. Sí, estamos hablando de Cervo. Todo aquello sigue ahí, en condiciones. Pues, o que sí, se trasladó de donde estaba en Sara. En Sara. Porque una parte de lo de Sara de ya para San Marcos, cuando se montó o Instituto de Información. Y eso ahora está cedido. Por Isaac, antes de su muerte, a Xunta de Galicia para su ubicación. No Gallás. Porque yo no me sale la palabra. Pero del Museo Carlos Maside. El Museo Carlos Maside, no, una parte de la obra que estaba en lo castro. Porque había Museo Carlos Maside, sí. Entonces hay una parte del Museo de Carlos Maside, que era obra de Isaac también, los cantares de Zeus, bueno, para sí. La obra, que eso, sí. A familia Maside recuperou unha parte da obra, porque era parte súa, era depósito, non era... Logo, o Parra Condal, que tamén estaba ali, de claro, o Observatorio Xeolóxico de Formas tamén, que estaba ali no castro, bueno, porque Isaac era titular, e, portanto, podía demostrar a súa titularidade, un pouco antes de morrer, xunto con unha parte do que estaba en San Marcos, etcétera, cedeulo, un acto oficial, ademais, para o Gallás. O que pasa é que o que estaba arriba, en aqueles baixos que fixo al Balac, que tamén se fixo al teatro, todo aquello que estaba ali, mas todo o material de sobrecarregación, mas todo o que estaba facendo con vidro, mas, bueno, todo eso está ali. Porque non sei, porque está con un medio, que non sei, pero está en medio, na empresa, o sea, de ese edificio de formas gallegas, de estudios de formas gallegas, todo ese con teatro y todo. ¿Qué es San Marcos? Sí, sí. Porque San Marcos es propiedad de los que se quedaron con San Marcos y pretenden venderlo a través de un cambio de uso. ¿Qué es un cambio de uso? Aquello fue construido con una concesión por parte del Concello para que tuviera una finalidad cultural y además la condición de que nunca podrá cambiar de uso. E agora está pretendendo cambiar o uso, que xa sabemos que é o que queren, que é o que cambia o uso que leis. Para poderlo vender ao mellor costo. Claro. E por decir unha anécdota, quien no empezó exponiendo en unha sala de Sargadelos. También. Yo no fue la primera, pero la segunda exposición, cuando vine de Barcelona, fue en la sala de Sargadelos. Y era donde se hacían presentaciones de libros, todo en ese sentido. Sí que Sargadelos fue importante. Hubo una gran actividad. Claro, aquí también. En Madrid tenía una sala, en Barcelona también. Quiero decir, sí que fue importante en ese sentido. Santiago, bueno, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Algún comentario? ¿Queréis hacer? Ahora vamos para Málaga. Bueno, pues le damos paso a las coordinadoras para que cierren el acto y terminamos la. Que hay que dar una aplauso.